Okay, I'm sorry, I'm back. I don't know what happened with my background in the computer. Probably there is an update, pero I don't know why. My goodness. Tiene energía su bebé. Hasta aquí se escucha. He has, definitely. My goodness, I don't know what happened with my backgrounds. Se ve raro. But anyway. Okay, we will leave it like that. I don't know what happened. I have to probably restart the computer, but we don't have time. Okay, thank you for joining. Thank you for being on time. Let's see, we are right now 27 participants. Okay, so where are your cameras? Emma, Ana Victoria, Sandra, Zaira. My goodness, William, you have nice sunglasses. Sandra, Mabel, Cristina, Ana Victoria, I don't see your cameras. Okay. En un ratito, mis, tengo un inconveniente. Ok, nice, 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 nice. So we are going to start right now. So, ¿qué pasa con mi computer? I see it like kind of weird today, but anyway. Let's see. Let's see. We are going to start right now. Today is Friday, right? Let's see, Marina del Carmen. Marina, welcome, Marina del Carmen. What day is today, Marina? Good evening. What day? Day, 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 day. What day is today? Thursday. Today is Thursday, right? Today is Thursday. Okay, nice. Okay, yeah, it is Thursday, but in the class, for the class, it is Friday, right? Because we don't have classes tomorrow, right? So we don't have classes, so it's Friday, okay? Ya se van de parranda hoy. Desde las 9 se van de parranda, si usted quiere. Hasta el amanecer, mañana. Bueno, me imagino que trabajan mañana. Entonces no pueden parrandear mucho, pero bueno. Tomorrow we don't have class. And you have vacation Saturday, Sundays, and on and on. So let's see, we will see. Me quedé en mute ahí. We will see the platform, okay, hasta dónde tenemos que llegar. Podemos ir ahí como por el 3.5 más o menos en esta semana. 3.5 por ahí, para que podamos estar al día. Los de inglés corporativo, ellos siempre van a estar pidiendo como por adelantado, pero lo importante es que usted no esté atrasado, ¿ok? Ellos siempre le van a decir, y sepan que cuando ellos mandan mensajes, ellos lo hacen de manera general. No es que usted no ha trabajado, lo mandan a todos. Si usted ya trabajó, hágale caso omiso, pero si usted no ha trabajado, pues es para usted. Entonces ellos por eso tienen los grupos,
de WhatsApp y ahí están todos. Entonces ellos mandan los mensajes, usted no, por favor, tienen que trabajar y tal vez usted ya hasta ya pasó ese ejercicio, pero ellos siempre van a estar como diciéndole, hey, tiene que avanzar, aunque usted ya hasta pasó la eso, pero para que ustedes sepan, no es que ellos lo hagan por molestar, sino que ellos lo hacen así de manera general, ¿ok? Usted sabe, si usted ya trabajó, pues ese mensaje no es para usted, pero si usted sabe que usted debe, entonces ese mensaje sí es para usted. Okay, so I'm going to pass the attendance really quick. Let me know if you are here. Ana Celina? Present. Thank you. Ana Victoria? Present. Thank you. Berta Alicia? Berta? No. Carlos Heriberto? Present. Thank you, Carlos. Carmen Leonor. Carmen Leonor. No. Chris. Berta. Oh. Berta present, perdón. Berta Alicia. Okay. Carmen, no. Presente. Okay. Present. Carmen. Thank you, Carmen. Christian Gerardo. Thank you. Thank you. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Delmi Carolina. Delmi, no. Present. Ah, okay. Nice. Emma. Present. Emma Jamilet. Por ahí la vi, Emma. Okay, Emma, ahí está. Creo que tiene problemas con su audio, pero ahí está. Fernando Antonio. Gerson Antonio. Present. Thank you, Gerson. Hey, Irma Raquel. Present. Thank you. Jaime Oswaldo. Present. Thank you, Jaime. Karen Vanessa. Present. Thank you. Kelly Magdalena. Present. Nice. Lili Guadalupe. Liliana. No. Marina del Carmen. Present. Thank you. Marvin Raimundo. It's me. Nice. Melvin Emanuel. Present. Thank you. Monica Giselle. Mónica, no. Ruth Abigail. Present. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda, no. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. I'm here. Nice. Wendy del Carmen. Wendy. No. William Antonio. Present. Present. Thank you. Wendy. Nice. William, thank you. Jancy Sarai. It's me. Thank you, Jancy. Jancy Andrea. I'm here. Thank you. Jennifer Jasmine. Present. Nice. And Saira Jamilat. Present. Okay, perfect. So we will see the attendance at the end like always, right? So thank you for the chat. Okay. So let me share the screen. We are going to continue with something from the book. Okay. Okay, so this is the conversation that we did yesterday, okay? So the verb be, we already have this. We did some examples.
with the verb be, okay? Numbers, okay? So yesterday we mentioned the alphabet, okay? ¿Se acuerdan del alfabeto? ¿Lo buscaron, yes, lo estudiaron, lo revisaron una vez más? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. William, now that you have a nice style. Miren, William está ahí con todo. Ya va para la playa, William, con sus gafas que tiene. William, tell us the alphabet, William, from A to Z. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. Okay. Okay, William. Se me comió como dos letras, pero it's okay. It's okay. Okay. Nice. Ahí me dejó la F y la U. Ahí olvidadita, pero bastante bien. Okay. Bastante bien. I'm sorry. Just because you have nice sunglasses. Okay. Solo por eso la vamos a perdonar. Let's see. Vamos a ver. Christy. Cristina del Carmen, vamos, díganos the alphabet from A to C. Ordenadito se los estoy preguntando para que se les haga más fácil, ¿no? Porque puede ser de atrás para adelante, así como se aprendió las tablas allá como en tercer grado, ¿verdad? Salteadas, le decía la maestra. Vamos a ver, Christy, okay, go ahead. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yay, nice, perfect, very nice, okay. Ya ven que se han estudiado el alphabet, okay. So, nice, let's see, Jaime. Esta cuestión, ¿qué pasó aquí? Ok, a Jaime, Jaime, siempre le preguntamos a Jaime, no se puede ir Jaime sin hablar. Jaime, how do you spell your second name? You are on mute, Jaime, you are on mute. And second name is Oswaldo. So how do you spell it? Spelling is O is est s w a l d o. Oh, okay, nice, Oswaldo. Okay, ahí va, ahí va. Carlos. Ajá, Carlos, otro que no se puede ir sin participar. Aquí es pecado el que se va y no dice nada en la clase. Queda como pecado. Si yo no me gusta que quede como pecadores, tengo que salvar su alma. Carlos Heriberto. Yes. How do you spell your second name? My second name is Heriberto. That's okay. H-E-R-I-B-E-R-T-O. Yay, nice, nice spelling, okay? Tiene que ser así, algo rapidito, ¿eh? No así como que A, B, C, D, B, A, B, C, D, F, no, no. Tiene que tener el spelling ahí, ¿verdad? En la mano, así, en la, como dicen ustedes, en la punta de la lengua, en esta, A, B, C, D, D, A, B, C, D. No, 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 no. Tiene que ser rapidín. Vamos a ver, Jennifer. Hello, Jennifer Jasmine. How are you, Jasmine? So how do you spell, Jennifer, your first name? My first name is Jennifer. Okay, and how you spell it? Spell Y-E-M-I-N-I-F-E-R.
I, F, E, R. Okay, ahí vamos, Jennifer, ahí vamos. Good, good, good. Emmanuel, Melvin Emmanuel, how do you spell your second name? My second name is Emmanuel. Okay, and how you spell it? You spell it is E, M, M, A, N, U, E, L. Okay, perfect, nice, okay, nice. Okay, because of the time, no le puedo preguntar a todos, pero ahí vamos, okay? Vamos a movernos a los numbers, okay? Yo sé que usted me dice, no, hombre, si yo ya me puedo los números del 1, del 0 hasta el 1 millón en inglés, okay? So, esto es un repaso, okay? Esto es un repaso para ver si nos acordamos de allá de cuando nos enseñaron los números en inglés, okay? So, we have zero or odd, okay? Zero es cuando cuento normal, pero cuando damos números de teléfono, you better say oh, okay? Usted va a escuchar que ellos le van a decir, oh, my phone number is 201 or 207, lo que sea, right? Pero el zero, they don't say zero, okay? They say oh, okay? So, but we have zero, okay? Nosotros sí decimos zero, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, so esto es para los niños de kinder que les enseñan del cero al diez. Okay, so in order for us to practice, ponga atención porque vamos a decir los números. Okay, si no lo podemos, pues por eso estamos haciendo el repaso, pero si ya lo podemos, por eso va a ser algo rápido, no nos vamos a detener mucho. Si usted no se puede los números, igual que el alfabeto, busque los números. Ahí hay hasta videos que le cuentan del 1 al millón si usted quiere. Ok. So, what we are going to do. Tiene que estar en la jugada. Ponga atención, esté listo con su micrófono porque no sé a quién le voy a preguntar. Y al que yo le diga el nombre, yo voy a decir un número y usted me va a decir el que sigue. Por ejemplo, yo digo Ana Celina, yo digo seventh. ¿Qué me va a decir usted? Eight. Eight. Ok, está bien. Ahorita pues es el ejemplo, ¿verdad? Yo voy a decir del 100, del 200, de todos. Ok, usted tiene que estar en la jugada. El que lo agarre dormido, le vamos a poner penitencia. Ok. So, vamos a ir de lo más poquito, le vamos a ir poniendo más y más y más números, ¿ok? So, let's see, Gerson Antonio, if I say 21. 22. Ok, bien, ahí vamos, ahí vamos. If I say, Emma, if I say 29. 40. Ajá, 29. 30. 30, ok. 30. El número 13, 30, 50, por algún motivo nos cuesta un poquito la pronunciación. Ok. 13, ok. 13, ok. 13, 13. 30, ok. 30. Es una pronunciación con TH, ok. Creo que. No sé si él, no creo que con ustedes no he mencionado que cuando damos una TH, cuando la palabra lleva una TH en español, la pronunciación es like this, like tiene que hacerle así, si no saca la lengua, no lo pronuncia bien. Ok, así que usted tiene que, se le tiene que ver la lengua cuando me diga 30, ok, 13, porque si usted no saca la lengua y me dice así, 13, no me está diciendo bien, ok, tiene que ser la pronunciación de los TH, ok, 13, ok, 30, ok, 30, ok, so, vamos a continuar, Kelly, Kelly Magdalena, 12.
12. El 11 va antes que el 12. Y usted me va a decir el que sigue después de 12. I'm sorry. Está en mute, Kelly. Sorry. 40, 40, no, yo dije 12. 13. Ok, 13. Tiene que sonar la TH, ok. Por eso esos números los pregunto, porque son los que más nos cuesta la pronunciación. Fernando Antonio, the same, 12. 13. Nice, ahí está la pronunciación. 13, ok, tiene que sonar ese TH. Nice, let's see, Cristian Gerardo, Cristian Gerardo. Let's see, 49. 15. 15 es 15. 15. Ok, there you go, 50, ok. Ya ven por qué pregunto esos números, porque yo ya sé donde uno tiende a confundirse, porque el 50 lo confundimos con el 15, ¿ok? Y es bien diferente la pronunciación, escuche. 15, ¿ok? 15, ese teen tiene que sonar. 50, 50. ¿Sí escuchan? 15, 50. ¿Ok? So, ahí está. Vamos a ver. Let's see. Ruth Abigail. Ruth Abigail. 99. 100. Ok. 100. Ya llegamos al 100. 100. Ok. 100. Ok. 100. 100. 100. Ok. Now, let's see. Delmi Carolina. 100. 101. Ok, nice. 100. Digan todos ahí. 100. 100. 100. Ok, 101. Ok, ahí vamos. Ok, Carmen Leonor. Carmen Leonor. Le vamos a poner uno facilito. 10. 10. Ok, Carmen, está en una party, Carmen, está en una fiestón ahí, celebrando, miren, y no invita, Carmen, y no invita, right? So, Mónica le va a ayudar, Mónica Giselle, 10, Mónica. 10. No sé, yo acabo de entrar. Quiero ver, Mónica, estamos diciendo, y ahorita vamos a ver, ya vamos a ver qué tan buenos son para las matemáticas, si no pasaron de noche la matemática. Ahorita solo estamos sumando uno, ya vamos a sumar de dos, de tres, de cuatro, de cinco, ¿ok? Ahorita, Mónica, usted le va sumando uno, el número que yo digo, usted le suma uno y me dice el que sigue, ¿ok? Si yo digo five, usted me dice six. Uy, gato, pasó por ahí, Mónica. Be careful, ahí vimos una cola peluda. Vamos a ver. Yo digo number two, usted me dice number three. Ok, yo digo number nine, usted me dice ten. So, Mónica, I say ten. So, what is next? Creo que podría volverme a explicar, es que no me entendí. Los números, estamos practicando los números, Mónica. Ya le vamos a preguntar, le va a enseñar cómo es Emma, Emma Yamilet. Ten, Emma, ten. 11. 11, ok, 11, there you go. Let's see, facilito para Zaira Yamilet. Number two, two. Three. Ok, ¿por qué mencionamos este número? Porque igual es una TH. Oiga, si yo digo tree, eso es un árbol.
Ok. Un tree, que es el que está ahí enfrente de la casa, un arbolito, un palo, dice uno. Ok. Un, es, el número es three. TH. Si no me saca la lengua, no me lo está diciendo bien. Ok. Three. Ok. Escuche. Tree. Árbol. Three. Number three. Ok. Entonces esas pronunciaciones son las que hay que practicar. Number one, todos lo decimos bien. Number two, todos lo decimos bien. Con el number three, tenemos un poco de problema en la pronunciación. Porque nosotros decimos tree. Así. Ese es el árbol y no es así de sonreír, es de sacar la lengua. Three, ok, three, ok. Si ven, cuando yo lo pronuncio, que no le dé pena, hay que enseñar la lengua, ok. Si usted no me enseña la lengua, no lo está pronunciando bien, ok. Es, véase en el espejo usted y vea, si se ve que saca la lengua, lo dijo bien. Si no, no lo dijo bien. Okay, so let's continue. Jancy, Sarah E. Sarah E. Let's see. An easy want. Let's see. Let's see. 110. 110. Yes, 110. 111. Ok, ok. So, cuando llegamos al 100, usted me puede decir 100. Pero si usted solo me dice 100, yo entiendo que es 100. Ok. Van a escuchar personas que dicen, ah, oh, this is 120. O 120. Or 120. Todo es correcto. Ok. Ya si ya estamos hablando de 200, ahí sí, ya tengo que decir 200, porque si yo se lo digo 100, es 100. Y ahorita que estamos aprendiendo, pues digan 100, right? Pero just 100 es 100, ok? So, Marvin, 299. 300. 300, right? Three. 300, ok? There you go. Let's see, vamos a ver quién no le hemos preguntado. Irma, Irma García. 14, Irma García, 14. 14. ¿Qué número es 14? 16. 14. 16. Se me se saltó el número. Es uno, ah. Es uno. Uno más, no dos. 15. Vaya, ya pasamos la tabla del 1. Vamos con la tabla del 2. Vamos a ver, el número que yo diga, usted le va a sumar 2, no 1, le va a sumar 2, ¿ok? Si yo digo number 2, usted me va a decir number 4. If I say number 4, you will say number 6. If I say 6, you will say 8. If I say 8, you will say 10, right? Le va a sumar 2, ¿ok? So, let's see. Stacy Nicole, 23. 25. There you go, 25. Okay. Andrea, Jancy, Andrea, if I say 18? 20. 20. Okay. Wendy del Carmen, if I say 28? 20, no, no activa su audio. My goodness. Okay, so let's see, Karen. Karen Vanessa, 28? 29. That's one, and you have to add two.
Estamos en la tabla del 2. ¿Cómo fue que me dijo? 28. 30. Ok, vamos a practicar bastante la pronunciación. Ok, 30. Ok, nice. Sandra Mabel. Let's see, Sandra Mabel. If I say 44. 46. There you go, 46. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado en este día. Quiero ver. Ya creo que a todos les pregunté. Si alguien no le ha preguntado, Ruth Abigail ya le pregunté, pero le vamos a preguntar otra vez más. Ruth Abigail, ok. If I say 63. 65. Okay, 65. Marina del Carmen, if I say 80. 82. 82. Nice. Jaime, if I say 100. 102. 102. Okay, 102. Gerson. Antonio, if I say, let's see, if I say 398. 400. 400, okay, 400. Let's see, Fernando, Antonio, if I say 999. 1,000. And 1,001. Okay, there you go. 1,001. Okay, mil. ¿Cómo se dice mil? Thousand. TH también. En los números hay muchas TH. Okay, 1,000. Okay, 1,000. Okay, ahí llegamos al mil ya. Okay, siempre los hundreds, siempre va los cienes, 100, 200, 300, 400, 500, y todo eso. Usted va a decir 100, solo va a poner el número al inicio. 100, 200, 300, 400, 500, and so on and so on. Ok, ya cuando llega al 1000, ahí ya sería 1000, ok. 1000, ok. 2000, 2000, 3000, ok. So, let's see, vamos ahora sumando 3. Vamos a movernos a la tabla del 3 porque el tiempo pasa rápido. Vamos a ver, Cristina, ¿qué se me hizo? Cristina no la veo por ahí, solo veo que está ahí la puerta. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Jancy Sarai, ok. If I say 1,900. Repita, okay. Por favor. 5,900. 5,009. Mm-hmm. Yeah, iba bien. 9, no sé. Estamos en la tabla del 3, ¿verdad? A lo que yo digo le va a sumar 3. ¿Ok? Yo dije 5,900. 5,903. Sería 5,903. Ok, vamos a ver matemática, niños, pasar ustedes son bachilleres. Te hicieron la paz ustedes en aquellos tiempos. Tienen que haber hecho la suma y la resta. Ok, so, vamos a ver, Carlos Heriberto, la matemática, Carlos, están sudando ahí los números. Let's see, Carlos Heriberto, if I say 1,120. 1,122, 23.
23. Okay, there you go. There you go. Ahí está. Tell me, Carolina. If I say 9,820. Tell me. 9,000. Ay. Vaya. Ay, no. En otra clase vamos a ver si agarran dictado de números. Si estuviéramos presencial, no lo estuviera haciendo así, sino que lo estuviera haciendo que lo escriban aquí, porque yo no puedo ver que escriben. Lo hacemos así de forma oral, pero en una clase yo le dijera, vaya, anote este número, a ver qué escribe usted. Y ahí se va viendo, si usted entiende los números y lo escribe también. Y en letras tendría que escribirse, porque hay que aprender a escribir los números en letras. ¿Ok? Pónganse a hacer ustedes ahí una mini plana, así como que 100, ¿cómo se escribe 100? So, escríbalo. Thousands, ok, los números más complicados, porque el 1, 2, 4 es como que ya sabemos, pero los números de 100,000, eso es lo que uno tiene que aprender, porque de ahí todos son iguales, right? Solo se le va poniendo el 2, el 3, el 4 en sucesivamente, right? So, Yancy, Andrea, ajá, Gerson, that was the number, right? 9,823, that would be the answer. There you go. Let's see, Andrea, Jancy, Andrea. If I say 9,999, my goodness. Dijo 9,999. Great. 9,999. Ajá, 9,999. El hámster se paralizó. Ten. Acuérdese que vamos sumando 3. 10,000. Ay, no, voy a estar soñando la noche ustedes diciendo los números, están teniendo pesadillas que le aparece el 999. Ay, no, ay, vaya. No, no, ahí el que me está mandando Gerson, that would be 2003, y no es esa la respuesta. El número que yo estoy diciendo es 9,999. ¿Qué sigue después del 9,999? Ajá, William. Ok, what is it? 10,003. 10,002. Excuse me, yes, 10,002. Ok, ok, 9,999. Yes. Ok. It's 9,999. Yes, 2 is 10,002. Ok, 10,000, right? 10,002. Ahí está la respuesta. Ok, los números. Ahí. Son sumas de 3, no hemos llegado a la de 7, cuando llega a la de 7 hay que quedar paralizado ahí. Sí, tenemos que aprender. Lo que pasa es que yo me estoy yendo a números altos porque lo que yo quiero es que usted pronuncie es el 1,000, ¿ok? Esta no es prueba de matemática, sino que usted diga la palabra esa, porque es lo que más nos cuesta la pronunciación, 100,000, y esos números más complicados son los que he tratado que mencionen. Ok, so, después de, let's see, después de los 1,000, ¿qué seguiría? Después de los miles. ¿Million? Como decimos, 1,000,000, ¿verdad? Ya llegaríamos al millón. 1,000,000, ok, million, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, no, emilios, ok.
million, ok, million, ok, 1 million, 2 emilios, 3 emilios, ok, so, ahí, esto es aparte de la clase, yo los números así como que detalladamente no los podemos ver porque, híjole, no, no terminamos nunca, y el tiempo, miren, se nos va rápido, ok, pero usted puede buscar los números y ya le dije, busque, mire, busque la pronunciación del número 3, la pronunciación del número 12, 13, 15, que son los que más cuestan, 30, 50, 100, 1000. Si usted se puede esos, los demás son los mismos, ¿verdad? Solo se van a poner ahí en el orden, pero la pronunciación de esos números por algún motivo son los que siempre nos cuestan, ¿ok? So, this one is names and phone numbers, ¿ok? Para practicar los números, ¿ok? So, vamos a dejar esta parte que ya es de los números. Esto ya lo vimos, lo que vimos de los personal objects. Vamos a hacer esta pequeña conversación, ¿ok? This is about a conversation they are interesting, okay. They are, yeah, ahí están los suspensions right there, and then it says interesting, okay, interesting. So let's see, this is a conversation between Wendy, Helen, and Rex. Okay, look at the picture right there. They are like in a party, una fiesta, right? Party. They are like celebrating something, okay? No sé, están celebrando algo. So let's see the conversation. It says, Wendy says, wow, what is this? What's this? Aquí está abreviado, right? Con el apóstrofe. What's this? And it says, Helen, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They are earrings. Creo que me frisé. Me quedé frisé, pero ya. Aquí estoy conectado. Creo que sí me escuchas. Ya regresé. Siempre que se me queda mute o algo la pantalla acá de la compu, siempre me van a ver que estoy dos veces. Está ahí otro teléfono logueado para avisarles cualquier cosa, right? Si algo sucede. Así que, let's see, estábamos aquí. Helen, let's see, you're welcome, now open these box. Okay, what are these? They're earrings, right? Porque aquí está el apóstrofe. They're earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. So, vamos a leer así rapidito. Le dice Wendy, wow, ¿qué es esto? Es una cámara. Oh, nice. Oh, bien. Oh, cool. Es como genial. Gracias, Helen. It's great. Está genial. De nada, este you're welcome es cuando usted dice gracias. Y en español, de nada, no se preocupe. Okay? Eso es el you're welcome. Okay? Cuando se le dan las gracias, usted dice, no por nada, no es nada. Okay? Ahora abre esta caja, le dice. Ok, le dice, ¿qué es esto? Le dice, ah, son earrings. ¿Qué son earrings? Aritos, right, sí. Esos son aritos. O le dice, están, y se queda como interesante, quizás no le gustaron mucho, porque se queda así como interesante. Gracias, Rex, they are very nice, ok, están así como que bonitos a veces, pero quizás no mucho le gustaron, pero bueno. A lo regalado no se le busca lado. Bien, vamos a practicar rápidamente. Vamos a ver, Sandra Mabel, usted es Wendy, Carmen Leonor, you are Helen, and Marvin, you are Rex. Okay, go ahead, Sandra.
Wow, what this? Carmen? Happened, Carmen? Active el audio, Carmen. No tenga pena, no tenga miedo. Lea, lea, lea. ¿Qué va a leer usted? No puede, dice en el chat. No desactiva ahí, Carmen. Ok, go ahead. El que me pidió ahí, raise the hand. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, nice. Okay, Karen, Vanessa, now you are Wendy. Ana Selena, now you are Helen. M. Gerson, you are Rex. Go ahead. Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Open this book. Look. Okay, ooh, what are these? They're earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, thank you. Interesting. Okay, la palabra se escribe interesting, pero no se pronuncia interesting. Así es como se lee, como si estuviéramos leyendo español, ¿verdad? So it's interesting. Diga ahí usted, interesting. Interesting, okay? Earrings, okay? Box, okay? Box, a camera, okay? Se escribe camera, pero la pronunciación es camera, right? Camera. Earrings, boxed, interesting. Acá esta palabra la decimos mucho, thank you, pero es una TH. Thank you, no diga thank you. Mire, así no, thank you no, okay? Thank you, TH, thank you. Okay, nice. We have time for one more trio, okay? So let's see, Jancy Andrea. So Jancy Andrea, you will be Wendy, okay? So Christy, you're back, you will be Helen, and Fernando be Rex, please, go ahead. Okay, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, así con el tono de que, híjole, no me gustaron esos aritos, pero gracias, right? So, nice. Okay, ahí vamos mejorando la pronunciation. Quisiera que todos leyeran, pero es que el tiempo no me alcanza, pero vamos a hacer el sacrificio de uno más. Vamos, porque yo veo que Emma quiere leer. Emma va a ser Wendy, yo lo veo en sus ojos. William, usted va a ser Rex. Y Zaira va a ser Helen, ¿ok? So, go ahead. Wow, what is this? Here's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Oh, what are these? There's earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Red. They are very nice. Nice. Interesting. Okay. Olvídense del español. Interesting. Okay. Interesting.
What else? Great. Okay. Great. It's great. Great. Okay. Nice. Okay. Because of the time, we have to move on. Okay. We have to move on. This one, we did it already. Esto ya lo vimos. Okay. Acá en el libro me estoy tratando de detener en las conversaciones que no hemos practicado. Pero lo que es el yes, no questions with be, esto ya lo vimos. Esto lo tenemos en la presentación que ustedes tienen. Pero nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Oh, quiero ver qué horas son. Oh, tenemos como 3 minutitos, ¿ok? So, tarea, tarea que es tarea suya. Estudie los números. Estudie el abecedario. Se tiene que poder el abecedario en inglés, ¿ok? Imagínense que el lunes le pregunte, yo diga una letra y usted me tiene que decir la siguiente o la que sigue de 2 más, 3 más. O sea, usted tiene que aprenderse el abecedario como se puede en español. Usted se puede el alfabeto, el alfabeto en español súper bien, porque usted puede leer y escribir en español. Lo mismo tiene que hacer con el inglés, aprenderse el abecedario, los números, esas son cositas bien básicas. Más adelante por acá vienen los colores, son cositas básicas, pero si usted no se puede todos los colores, mire, cualquier libro, si usted tiene chiquitines, cualquier libro que agarra ahí va a ver el puño de colores y números y letras. O sea, no necesita ir a comprar una enciclopedia para aprenderse eso. Eso lo puede encontrar en cualquier libro de kinder, primero, segundo, tercer grado. ¿Ok? So, no excuses, no excuses. Miren que algo que yo le digo siempre a mis estudiantes de estos grupos, de estas clases, es que usted quiere aprender inglés, tiene que buscar, leer. Yo no le digo, mire, lea este libro así grueso de en inglés, porque no está todavía usted para eso, pero sí, de esos cuadernos que tienen los niños con los grandes dibujos, eso usted lo puede leer, usted lo puede darle una ojeada y de esa manera usted va a ir agarrando vocabulario, más palabras, pronunciación y tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Usted quería meterse a estudiar inglés, hoy estudie, porque ya se metió y hoy ya está aquí y ya no se puede echar para atrás, ¿ok? Hoy tiene que hacerle frente, ¿ok? Y buscar formas de cómo ir practicando, ¿ok? Lastimosamente el tiempo, ustedes saben que es corto, como para ponernos a contar aquí de uno hasta un millón, se nos va toda la hora y no terminamos de contar. Entonces, por eso lo hago así como de forma rápida, salteada y deteniéndonos en los números que, pues, que la gran mayoría le cuesta un poco la pronunciación. So, quedamos hasta acá. El día lunes, mañana no vaya a venir, que mañana yo no voy a estar aquí. El día lunes vamos a seguir con otra pequeña conversación. Vamos a completar. Ya prácticamente estamos en la unidad 3, ¿ok? Con que usted vaya en el 3.5 del ejercicio 3.5, está bien. Cuando los de, ojalá eso está siendo grabado, pero cuando los de inglés corporativo le digan que va, tiene que ir por el 5, usted dígales que sí, que vamos a ir por el 5, pero vamos, no nos adelantamos tanto, ¿ok? Con que usted vaya con el 3.5 en esta semana, está bien. Ahora, si usted no va ahí, entonces ahí usted tiene un problema porque usted sí está atrasado. Ok. So, I have to pass the attendance one more time. So, rapidito voy con el attendance. Ana Celina. I'm here. Thank you. Ana Victoria. Present. Nice. Berta, Berta, Alicia. Carlos Heriberto. Present. Nice. Carmen Leonor. Cristian Gerardo. It's me. Nice. Cristina del Carmen. Present. Nice. Carmen, I have your attendance, okay? Delmi Carolina. Present. Thank you. Emma Yamilet. Present. Nice. Fernando Antonio.
Present. Okay, Fernando, we missed you yesterday, okay? So, Gerson Antonio? I'm here. Nice. Irma Raquel? Present. Nice. Jaime Oswald? Present. Okay, Karen Vanessa? It's me. Nice. Kelly Magdalena? I'm here. Nice. Lily Guadalupe? Lily Guadalupe no vino. Marina del Carmen. Present. Nice. Marvin. I'm here. Nice. Melvin. I'm here. Nice. Monica. It's me. Thank you, Monica. Ruth Abigail. Present. Nice. Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda. Me pareció ver que estaba, pero no sé. Sandra, 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 de señales de vida porque no tiene asistencia. No. Sandra Mabel. It's me. Thank you. Stacy Nicole. Present. Thank you. Wendy Del Carmen. Present. Nice. William Antonio. Present. Nice. Jancy Sarai. Present. Jancy Andrea. Present. Jennifer Jasmine and Saira Jamilet. Okay, todos ustedes tienen el attendance. Okay, so thank you. Listen my name. Present. My goodness, Berta Chavez, fue de las primeritas que mencioné, pero sí tiene attendance. Okay, lo único que no tienen es Lily, no sé si entró Liliana, Sandra Esmeralda. Me pareció ver a Sandra Esmeralda, pero no me ha contestado ni al inicio ni al final, así que no le puedo poner asistencia. Recuerde que para yo poner asistencia, tiene que responder a una de las dos asistencias. Y si se estuvo y se salió y no respondió, no le puedo poner asistencia, ¿ok? So, no se preocupen, ahí tengo en el chat, ¿ok? Yo sé que hay problemas técnicos a veces y no funciona, pero... Trate usted de tener un plan A, plan B, plan hasta la Z. Por cualquier cosa, si le falla la computadora, es tener un paquetito ahí listo de datos para el teléfono, a modo que usted no se pierde la clase. Si usted por A o B motivo no puede estar en la clase, ya sabe que todos los videos están en el canal de YouTube. Ustedes tienen un enlace directo solo para la playlist de esta clase. Entonces, ustedes pueden... ver la clase y eso, ¿verdad? Para que estén siempre ahí en la jugada, como decimos. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Tengo que moverme al otro grupo. Enjoy your weekend. Mañana no hay clase, ¿verdad? Descanse, pero también estudien. Yo no le digo que va a pasar 4 horas todos los días, porque yo sé que ustedes son personas ocupadas, son personas que trabajan, que tienen familia, que tienen perro, gato, hijos, lo que sea. Algo tiene que hacer, entonces no pasa ahí como que viendo la pared todo el día, ¿verdad? Entonces tienen cosas que hacer, pero haga algo en inglés. El día lunes les voy a dar un par de tips que les van a servir mucho. Pero hágalo, hágalo, hágalo. No solo se quede con lo de la clase, porque lo de la clase es poco en comparación a todo el día que usted tiene, todo lo que usted necesita saber. ¿Ok? Hagan su parte. Yo siempre digo, usted puede tener el peor, el mejor maestro, pero si usted no quiere aprender, así tenga aquí al máster en inglés, no va a aprender. Pero si usted quiere aprender, así tenga cualquier maestro, así como yo, pero usted quiere aprender, lo va a lograr, ¿ok? Todo es algo que yo lo quiera hacer, yo lo quiera hacer, ¿ok? So, thank you. See you on Monday. Enjoy your weekend. Take care. Bye-bye, ¿ok? See you on Monday. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night, everyone. Bye. Good evening.